Hola y bienvenidos a mi canal, From Dust to Shine, que quiere decir de polvo a brillo. El día de hoy les traigo la parte número 2 de la casa que mi hija y yo fuimos a limpiar. También les quiero compartir que ni mi hija y yo somos limpiadoras profesionales. Nomás queríamos que las personas que viven en esta casa tuvieran un lugar limpio, porque para mí no hay nada mejor que una casa limpia. Y ahora a limpiar el baño, porque sí que estaba muy sucio. Había tanto polvo, telarañas, sarro y manchas de agua y sí que estaba un poco descuidado. Yo no podía creer esta cortina y miren nomás esta regadera. Ahora a limpiar mi favorita parte que es el lavabo. Primero lo voy a rociar con Lysol con cloro. Y de una vez le voy a echar a la taza del baño para que se vaya remojando. También usé cloro en polvo y un cepillo para tallarlo y limpiarlo lo más que se puede. Después usé mi navaja de rastrillo para empezar a remover el sarro. Repetí este proceso unas 3 veces. Y mientras que limpio, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Este verano voy a estar limpiando toda mi casa profundamente, así que si te gusta ver videos de limpieza, oprime el botón rojo y suscríbete para que no te pierdas ningún video, y así podemos compartir ideas en los comentarios. Y así es como quedó el lavabo. Miren nomás la diferencia. Y ahora a limpiar los gabinetes. Primero los rocié con Lysol con cloro y los tallé con un cepillo. Hice lo mismo con la puerta.
ahora a preparar la bañera. Primero saqué todo para poder rociar el líquido con cloro y dejar que se remojara unos cuantos minutos. Como la taza del baño ya tenía rato remojándose, la limpié primero y después limpié la bañera. Disculpen la poca luz que se transmite, pero había unas bombillas que no servían y eso es toda la luz que tenía. Como pueden ver, ya pasaron unos cuantos minutos y el cloro ya limpió mucho del sarro. Y ahora voy a tallar la regadera con el cepillo, porque en realidad se quitó muy fácil, nomás necesitaba una limpiadita. Como usé cloro en la bañera y en la regadera, dejé que el agua corriera por unos cuantos minutos para que no hubiera químicos en la bañera y para que estuviera lista para usar. La cortina clara la quitamos y la tiramos y nomás pusimos una nueva. Y ahora a limpiar el espejo y a terminar los últimos detalles. Bueno, así fue como terminó el baño. Y como les dije en el primer video, mi hija y yo queremos limpiar toda la casa para poder ir después a hacer una limpieza profunda y más dedicada a los detalles. Gracias por ver mi video y acompañarme el día de hoy. Los miro en el próximo video.